En el arte de contar cuentos, debemos tener presente que estamos desarrollando la creatividad, la imaginación, la curiosidad de quienes están escuchando o viendo nuestro cuento. Es por eso que debemos ser conscientes del uso que le demos a nuestro cuerpo, lo llamado expresión corporal, y también de nuestra voz, la expresión vocal. Y es ahí donde encontramos muchísimos recursos, como por ejemplo el silencio, como por ejemplo el ritmo, los matices, los tonos altos, los tonos bajos y algo maravilloso que son las atmósferas sonoras. Y es ahí donde hoy nos vamos a detener. Una atmósfera sonora es el conjunto de sonidos que caracterizan un ambiente. Vamos a estar conscientes que lo que estamos intentando hacer es que nuestro cuento no sea solo palabra, palabra, palabra. Y le vamos a dar con estos ingredientes un color diferente, un color que tenga además nuestro sello propio, fundamental para que nos divirtamos y logremos que quienes nos escuchan y quienes nos ven puedan navegar con su imaginación este cuento. Si por ejemplo dijéramos una granja, inmediatamente los sonidos que se nos imaginan puede ser coco. Si por ejemplo dijéramos una selva, podría ser por ejemplo una catarata. O un montón de monos. Si dijéramos, por ejemplo, una atmósfera de una noche de luna llena. Se dan cuenta que uno va imaginándose y con estos sonidos abriendo la imaginación de quien nos escucha. Y más aún, logrando que juntos vayamos construyendo este cuento. Y no solamente sea lo que yo quiero contar, sino lo que provoco en el otro. Probaremos ahora ejemplificar un texto ya en el cuento apareciendo las atmósferas sonoras. Y más o menos dice así. Leonardo el león tenía muchísima sed y se acercó al río. Y bebió un poco de agua. En ese momento comenzó a decir una y otra vez, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien escriba una carta de amor. Y en ese momento, desde el fondo de las aguas, comenzó a aparecer. Gordo hipopótamo, que lo quedó mirando y le dijo, ¿yo? Sé escribir y te quiero ayudar. ¿Se dan cuenta
el texto más los sonidos y, por supuesto, el uso del cuerpo van haciendo que realmente esos personajes sean realidad. Y bueno, esperando que se inspiren, que se atrevan, ponemos una mano adelante y una mano hacia el cielo. Y a la cuenta de tres, vamos a mover nuestros deditos para que todos esos seres que andan por ahí sepan que nosotros, cada día, hacemos algo para que este mundo sea mejor. A la una, a las dos y a las tres. Y con un candadito cerramos la sesión de hoy. ¡Chau, chau!